Estamos aquí en el sector de la Plaza San Martín iniciando esta marcha universitaria en defensa de la educación pública y gratuita, en defensa del sistema de ciencia y técnica del país. Una convocatoria amplia que ha involucrado a los distintos sectores que integran nuestra comunidad universitaria, pero también la invitación a toda la comunidad de la ciudad y de la región a que se sumen a este mensaje contundente que marca la defensa de la educación para todos. La universidad quiere seguir siendo pública, gratuita y defenderla. Creo que es un bien preciado que tiene nuestra ciudad y como tal no tengo duda que Río Cuarto lo va a estar defendiendo. La importancia de que sea un mensaje contundente en defensa de la educación y de la ciencia y la técnica también. Totalmente, como vos lo decís, tiene que ser, ese es el mensaje único que venimos a esta manifestación. Después cada uno tendrá sus motivos particulares, nosotros como sindicato obviamente que tenemos los nuestros, pero hoy nos junta la unidad de toda la universidad, de los docentes, no docentes, alumnos, graduados, ciencia, así que estamos todos juntos y todos defendiendo la universidad. ¿Crees que se trató de desarmar esta marcha que va a ser federal? Con estos anuncios presidenciales y del área de capital humano a última hora de anoche? Sí, totalmente. Lo hicieron el día del paro anterior del 14 de marzo, anunciando un incremento del 70% que creo que llegó recién ayer o esta mañana a la Universidad de Río Cuarto. O sea que sabemos que es así, hicieron ese anuncio que el otro día, por suerte en sí respondió rápidamente, desmintiendo que había sido un arreglo y que había sido solo un anuncio. Bueno, son las metodologías que están utilizando este gobierno y lamentablemente, también tiene que quedar claro, al decir que también es una marcha en defensa de la universidad pública, hay alguien que nos está atacando y ese alguien tiene que quedar claro que es el gobierno nacional con sus políticas desfinanciando las universidades. ¿Significa esto, no? Convocar a la sociedad que se exprese, a la sociedad que defienda a la universidad pública argentina. Una universidad que pretende garantizar la movilidad social, pretende garantizar más igualdad de la que existe en una sociedad tan desigual como la que genera el propio funcionamiento del sistema capitalista, sobre todo en países como los nuestros, sin el desarrollo suficiente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Convocar a la defensa de esto que hemos logrado como sociedad, como país, para que se sostenga y se mejore. Siempre entendemos que hay mucho para mejorar, llenar a la universidad de pueblo, que la universidad sea mucho más popular de lo que es. Pero bueno, son tareas pendientes que las universidades, por lo menos la nuestra, tiene. Otras del conurbano bonaerense, por ejemplo, han avanzado mucho más en ese sentido. Entonces me parece que es justamente eso. Buscar garantizar esto que hemos logrado, sosteniéndolo y siempre con perspectivas de mejores horizontes. Gasto de funcionamiento, es salarios de trabajadores, es dinero disponible para los proyectos de ciencia y tecnología, la situación de los becarios y los investigadores de CONICET, las obras de infraestructura frenadas en la universidad, o sea, es todo lo que implica, creo que la rectora también lo ha expresado, todo lo que implica la educación universitaria, la investigación, la extensión, puesta en jaque por este gobierno nacional. Hoy es un día en el que se defiende una tradición histórica, la educación pública, la ciencia, la técnica soberana, la universidad, que a nosotros y a nosotras nos ha transformado en científicos, en científicas y que defendemos como sistema educativo completo todas nuestras tradiciones, nuestras luchas por el sistema público y porque necesitamos educación pública siempre para crear nuestra ciencia, nuestra soberanía y nuestro pensamiento crítico. ¿Esperan el apoyo de toda la sociedad? Esperemos que sí, nosotros y nosotras ya en los festivales anteriores nos hicimos la pregunta, ¿qué sería esta ciudad sin la universidad? Y para nosotros es súper importante, es un eje transversal el sistema productivo de nuestra ciudad y también de todo nuestro país. Creo que es un momento en el que estamos muy complejo, con falta de presupuesto. De alguna manera es parte de una visión política de otra universidad. Y sin duda esto significa que tenemos que estar todos juntos trabajando y defendiendo el sistema de universidad pública libre y gratuita, entendiendo al sistema universitario como una parte
fundamental en la conformación de la sociedad, fundamentalmente aportando conocimiento, ¿no? Y es lo que permite la formación técnica, profesional, y son estos profesionales que hoy nos permiten tener salud, poder tener ingeniería, poder tener producción de alimentos. Bueno, creo que esto es lo importante. De aquí surgen precisamente los propios educadores de nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Entonces creo que es un momento en el que justamente hay que valorizar esos aspectos que, en mi parecer, seguramente el gobierno no está entendiendo, no está comprendiendo o sencillamente desmerece. Entonces creo que hay que mostrar a la comunidad la importancia que tiene el sistema universitario para toda la ciudadanía. Son momentos muy difíciles para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Y en especial para el sector de educación, salud, cultura, en un contexto de un ajuste muy brutal a favor de un sector muy concentrado de la población, que son los poderes históricos más concentrados de la economía argentina. Y bueno, hoy podemos ver en el conjunto muy amplio de la ciudadanía de Argentina expresarse a favor del sostenimiento de la educación pública, por más educación pública. Y en ese sentido también me llena de orgullo. La Universidad Nacional de Río Cuarto fue creada por el impulso de amplios sectores de la ciudadanía local y regional, ya desde el inicio de la década del 60 del siglo pasado, estableció un vínculo con las generaciones futuras a partir del compromiso por más educación pública. El estar hoy aquí, en esta plaza, en este recorrido que vamos a realizar por la ciudad de Río Cuarto, es un ejercicio de constitución y construcción de puentes de memoria. Creo que es un hecho trascendente. Tenemos la obligación de marchar. Realmente el sistema universitario está muy complicado y todos los que hemos participado en la vida universitaria tenemos una deuda con la misma. Debemos luchar para que esta universidad siga como toda la universidad del país. Y reconocer que una de las mejores inversiones que puede hacer un país es en educación. Vemos mucha gente marchando, mucho apoyo. Sí, hay mucho apoyo. Y hay que ser, pero no tiene que ser hoy, tiene que ser siempre la lucha. Porque son momentos que no se terminan hoy. Así que hay que estar muy atentos en este tema, porque realmente hay una vocación y una decisión política ir en contra de la universidad. A mí me encanta ir a la universidad y soy de un pueblo, así que a mi familia le cuesta mucho poder bancarme acá. Y bueno, nada, me partiría el alma que la uni no pueda funcionar o que tenga que pasar por estas cuestiones. Entonces, bueno, vengo en defensa de la uni. Soy de Santa Rosa de Calamuchita y estudio la licenciatura en periodismo. Sí, yo también, yo soy de un pueblo de Achiras y estudio la licenciatura en audiovisual. Y también por mismas razones que ella, que también a mi familia le cuesta traerme para que pueda estudiar, y bueno, me dolería mucho que se termine esto que es tan lindo, la universidad pública. Están ustedes compartiendo distintas reflexiones sobre la situación de la universidad, ¿es un tema que debaten entre ustedes? Sí, todo el tiempo, aparte también con los profes, y analizamos todo el tiempo todo esto que pasa. Yo soy de acá, pero también empatizo con el caso de ellas, que son de afuera, que la familia las tiene que ayudar y se complica cada vez más la situación. Y bueno, es como para protestar, para que hagan un cambio y que todas las cosas sean mucho más justas y que se puedan hacer las cosas como se deben. Para mí significa estar defendiendo mis derechos y los de todos mis compañeros y de las generaciones futuras. Bueno, la situación de hoy es grave, estamos en un vaciamiento de la educación y eso significa salir a las calles y defender nuestros derechos que no están garantizados por ningún tipo de gobierno. Yo soy de Córdoba Capital y estoy estudiando veterinaria. Yo vengo de San Juan. Y estudio acá ya hace 4 o 5 años y estudio medicina veterinaria. Para mí es muy importante, yo soy la segunda generación de universitarios en mi familia y toda mi familia son docentes, así que a mí me atraviesa y me parece súper importante mostrarlo y estar todo el tiempo consciente de que esto se lucha todo el tiempo, que nada está garantizado, como dijo mi compañera, y que es importante recordarlo y no acomodarse a lo que se cree que se tiene. Soy de Jujuy, estudio medicina veterinaria, así que nada, agradecida con la uni de que me pueda dar este derecho de seguir estudiando. Tratar de seguir con esto de la educación pública para las generaciones que vienen, para mis primas, para mis hermanas. Es importante que todos estemos acá luchando por lo que por lo menos hasta ahora tenemos y seguir así. Que nadie nos quite lo que tenemos por derecho. Así que
a invitar a todos a que se acerquen y luchen por esto, que por lo menos tenemos la oportunidad de eso hasta ahora. Viendo el escenario, quienes toman protagonismo multitudinario son los estudiantes. Agradecemos también a toda la sociedad, de gremios, asociaciones, partidos políticos que adhieren a esta marcha, pero quienes toman protagonismo multitudinario, por lo que estoy viendo, somos los estudiantes. Así que me conmociona realmente y creo que es el punto inicial para un camino muy largo que se nos viene. Así que muy contento que los estudiantes estemos tomando protagonismo en este tipo de manifestación. La importancia de que toda la comunidad de Río Cuarto y la región también apoye esta marcha. Sí, estuve recién estuve charlando con el vicedirector de un colegio de La Carlota, así que también me conmueve que no solo es a nivel local, a nivel ciudad de Río Cuarto, sino que también la región está conmovida y cree que la educación tiene que seguir siendo pública y la defienda. La manifestación de la importancia de la educación pública, lo que nosotros creemos que realmente es muy relevante para la sociedad. ¿Están, cómo han organizado la participación de la marcha? ¿Ven multitudinaria la presencia de los estudiantes? Ni hablar, bueno, acá se denota la importancia que todos vemos, independientemente de todas ideologías, lo importante es la educación pública y es que lo que nosotros vamos a bregar por eso. Creo que fue algo trascendental. Me parece que no se esperaba, las expectativas fueron absolutamente superadas. Por ejemplo, para nosotros el horario era un poco complicado, el horario de la mañana, pero creo que la convicción de defender la educación pública fue mucho más fuerte que eso y por eso inclusive los docentes de los secundarios, los estudiantes de los secundarios vinimos y marchamos de la misma forma. Así que la verdad es que muy, muy conformes. Así es como debemos seguir en un plan de lucha en conjunto y en unidad entre todas las agrupaciones. Considero que es ha sido una convocatoria muy, muy importante. La comunidad de nuestra universidad ha comprendido la importancia de estar unidos todos los claustros en defensa de la educación pública, en defensa de este derecho que considero es fundamental para toda persona humana porque dignifica, porque otorga libertad y porque en nuestro país hemos conseguido mucho en relación a lo que significa la educación pública y en todo caso lo que tenemos que propender es cada día mejorarla más y nunca a retroceder en los derechos ya adquiridos. Estamos acá todos reunidos defendiendo la educación pública, la universidad pública y como decimos es defender a la sociedad en su conjunto, en esta ciudad que sin la Universidad Nacional de Río Cuarto no sería lo mismo. Es importantísimo, hemos reflexionado en distintas oportunidades sobre la necesidad de que Río Cuarto y la región acompañe el reclamo no de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino del sistema universitario nacional, que con este tipo de manifestaciones hoy en todo el país pone de relevancia lo que significa la educación superior para el pueblo argentino y en eso todos estamos juntos. Me toca a mi familia ser primera generación junto con mi hermano, que nos tocó recibirnos juntos en esta universidad. Y bueno, hoy en día tratando de defender que la universidad siga abierta, ofreciendo educación de calidad para mis hijas, mis nietos y las generaciones que vienen. Defiendo a la universidad pública. Gracias a la universidad pública pude ser lo que soy. Y sigo estudiando, gracias. ¿Hace mucho que participa del PEAM? Y desde que me jubilé, 10 años. Y porque defiendo la universidad pública, porque sin ella nuestros hijos y nosotros no tendríamos la posibilidad de informarnos, de crecer. El PEAN es para nosotros es nuestra vida. Defiendo la universidad pública y como esto depende ahí, aparte tenés que pensar que tenés sobrinos, nietos, amigos, chicos que tienen que estudiar. Y sin esto no se puede. No queremos ser burros ignorantes. Queremos ser gente con estudio nosotros y que nuestros hijos, nuestros sucesores tengan un buen estudio en esta vida y sepan defenderse. El PEAN necesita a la gente así porque somos adultos mayores y necesitamos para vivir un poco más. Me encanta y es el primer año que empiece. Porque defendemos los derechos humanos, porque la universidad pública es expresión de la historia más rica y más democrática de nuestro país. Es muy interesante ver mucha gente, es muy interesante ver gente que tal vez no votó incluso a este gobierno, pero que entiende que la educación pública es un factor no solo de movilidad social, sino un factor de cohesión social, un factor de movilidad social, un factor que une o ha unido a los argentinos en otras épocas históricas. La verdad que es lamentable que no tenga en cuenta en consideración a las universidades nacionales con todo lo que significa en la formación de todas las personas. Y bueno,
Aparte de esto, nosotros lo pensamos no solo por los que hoy trabajamos, sino en nuestros hijos, futuros nietos, y bueno, creo que es sumamente importante. Estamos marchando todos juntos porque el desfinanciamiento hace a que la universidad no pueda ejecutar sus cosas y que por la universidad necesito que mis hijos también tengan un futuro con una universidad pública y gratuita, libre y de calidad. Estamos viendo que políticas como estas quieren avasallar con todos los derechos y no lo vamos a permitir. Nosotros que hemos podido transitar las aulas de la universidad sabemos que con la universidad gratuita únicamente podemos tener nuestros títulos. Uno, a pesar de que, digamos, se alejó de la institución y de sus obligaciones, sigue teniendo una identidad y una pertenencia con el ámbito educativo. Y entonces cuando se ataca y se socava las raíces de lo que significa una educación pública, gratuita, múltiple, inclusora, para este pueblo, uno que ha vivido ya muchos caminos de la educación, siente que tiene que estar presente. Y a pesar de los años y bueno, de las molestias que uno va juntando, no pierde ni las convicciones, ni la ideología, ni la necesidad de sostener lo que le hace bien a este pueblo. Para apoyar la educación pública y también para aprovechar el momento, todos los jueves nos juntamos nosotros a las 16 horas. Para hacer nuestros reclamos por la obra social APROS, por los sueldos diferidos, que hace mucho tiempo que venimos luchando por eso. Y bueno, y ahora aprovechamos el momento para aunar todo el reclamo junto con los y apoyar los universitarios. Bueno, acá hay dos cosas para tener en cuenta: el poco funcionamiento que va a poder tener la universidad, con el desguace que se está haciendo, con la falta de presupuesto, con la falta de aumento a los docentes, a los no docentes. Nosotros como Frente de Jubilados de Río Cuarto, de distintos gremios y centros, hemos decidido apoyar esta marcha de una forma sentada porque tenemos compañeras y compañeros que no pueden caminar por la misma situación de ser jubilados. Entonces, bueno, hemos decidido acompañar, nos han dado un lugar específico para que participemos de esto y, bueno, creo que lo importante es que todos seamos solidarios. El contexto es muy complicado porque el gobierno alcanza a mejorar sus cuentas en base a no pagar. Es como si yo en mi casa no pago la luz, no pago el gas, no le pago al verdurero, no le pago al carnicero y el sueldo me queda limpito, pero en algún momento tengo que pagar. Bueno, acá no le pagan a los jubilados, que financia el 30% de ese déficit, de ese alcanzar al déficit cero. El 30% es con el achique que han hecho a las jubilaciones y pensiones y el no pago. No le pagan a las universidades, no pagan los comederos, los merenderos, no pagan nada. No le pagan, ni siquiera están pagando el servicio de transporte de luz, de electricidad. Entonces, bueno, claro, si no paga a nadie y tiene muchos más, no podría enumerar todas las cosas que no están pagando. Entonces así le da el déficit cero. Una barbaridad, una vergüenza. Y una vergüenza también que un presidente diga que él felicita a los que compran dólares en negro, los que no pagan sus impuestos. A ver, él es presidente de un Estado, del Estado Nacional Argentino, y él ataca al Estado. No se entiende, no se entiende, verdaderamente. El trabajo que la municipalidad realiza con la universidad es permanente, es de siempre, y nosotros la hemos profundizado con políticas públicas que afianzan el desarrollo, también las políticas que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con muchísimas actividades, y por supuesto el desarrollo de la ciudad. Hablar de la universidad es hablar del desarrollo de la ciudad, por eso la defendemos, por eso trabajamos en conjunto y lo vamos a seguir haciendo, y creemos además que cualquier política pública tiene que defenderla y afianzarla, porque estamos convencidos además que ese es el camino. Creo que va a ser una marcha por la educación, con el acompañamiento de todos los sectores, no solamente los sectores gremiales de las universidades nacionales, sino también de toda la comunidad y especialmente del sector estudiantil. En ese sentido coincidimos todos. En el país necesitamos defender la educación pública. ¿Qué libro eligió para traer?
acceso a la justicia, también derechos humanos en juego. Así que bueno, no tuve a mano la Constitución Nacional, pero esto vale también igual. El análisis que realizo es una valoración más que positiva. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje que cuando se defiende una causa que transversaliza a todo un pueblo, los logros son posibles. Multitudinaria la marcha. Sí, sí, realmente, por eso digo que es emocionante, esperanzador, sin seco, sin sectores, público, privado, todos juntos defendiendo la educación pública y la ciencia nacional. Es una fibra muy especial para la sociedad argentina, la educación pública. Es un pilar, una conquista de décadas, es la identidad de nuestro país en el mundo. Y eso creo que no tiene que quedar de alguna manera puesto en tela de duda en ningún gobierno. Es decir, es una conquista del pueblo argentino, es un derecho universal y es lo que hoy se está expresando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Defensa de la educación como un derecho y también el sistema de ciencia y técnica y todos sus desarrollos. Por supuesto, cuando hablamos de educación en las universidades, implícita y explícitamente hablamos de ciencia y tecnología, de innovación, porque los conocimientos que se generan y se llevan a las aulas y se llevan al sector productivo son los que se logran a través de la inversión en ciencia y tecnología.